Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo con esta gentecilla que Hola. ya conocéis. Buenas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es Pues, ¿qué esto, es esto? Gaspio? ¿Qué es esto? Estamos en un punto vacío. ¿Un juego de cubos? Buena respuesta. ¿Qué es esto, Roberto? Esto es Minecraft. El Minecraft. Bueno, Esto es pues estamos en Minecraft. mundo vacío, como bien ha dicho Tornak, y tenemos una misión, ¿no? Tenemos Así una, es. mira, una vaca. Tenemos una misión Tenemos. que es ir a por el dragón. Exactamente, tenemos 6 episodios para prepararnos y uno para matarlo. ¿Correcto? Sí, seis Exacto. episodios para prepararnos y el final es séptimo para matarlo. Yo tengo una duda, Otra cosa yo. más. Tengo una Una duda, yo. cosa muy importante que seguro que se nos olvida. Y es que aunque no estemos en hardcore, solo tenemos una vida. El que muera se puede quedar en modo espectador, pero sin chivar nada. Efectivamente. Ahora diréis, ¿y por qué no ponéis el hardcore? Pues muy fácil, porque si en un server te pone hardcore, te echan. Sí, Y ya no te puedes hace un entrar. kick. Te pega una Exactamente. Y patada. queremos que si uno de nosotros muere, pues pueda seguir por aquí y de irse de lo que le va a caer encima al que avance 4 pasos y le caiga Creeper. Por ejemplo. Exactamente. Básicamente. No Y voy a puedes poner el timing spoilear en cero y nada. empezamos, ¿eh? Vale. Yo Por estoy listo. spoilear nada y todo eso. Así que ya está. Yo solamente Va, tengo una venga, a por pequeña. madera. Tengo una pequeña Sí, pregunta que realmente es haceros. así de sencillo. Vamos a ir a matar al dragón. Tenemos 6 episodios para prepararnos y uno para matarlo. Y una sola vida. Sí, pero yo tengo una duda. A ver si me la puede aclarar alguno de vosotros. ¿De quién ha sido esta loca idea? Del señor Silvante. Del señor Bueno, pues algo Silvante. rato, algo fresquito para este verano. Claro, como el Vale, yo he dragón. visto unas vacas. Como el dragón está en un sitio fresquito, Y ¿verdad? bueno, otra cosa más que quería comentar y es que tenéis todas las vistas, así que vamos a poner los links al primer episodio de cada uno y después ya si me acuerdo, pues episodio a episodio, pues iré actualizándolo. Vale, Porque este hay una cosa episodio que no va a no ser de 30 veías. minutos. Hay ¿Y no una cosa que no veías? hemos comentado. Y ¿Qué es que cosa? si nos alejamos, ¿cómo nos encontramos? Ah, sí, eso también lo tenemos que tener claro. No vale F3. Oh, Dios mío, me acabáis de Para hundir la nada. vida. Si No se no vale puede. Yo F3, estaba gana, gana en epicidad, ¿no? Hombre, hombre, a No ver. se puede. F3, en serio. Bueno. Yo también te digo, lo Entonces, mismo se te está yendo un poco desapago. de las manos ya, ¿eh? Ahí va. Me ponía nuevas recetas y entre ellas aparecía la de la pintura, tío. ¿Te acuerdas que el otro día buscábamos esa receta? Rubentón. Sí. La de cuadro. Sí. En fin, ¿en qué andáis cada uno? Yo voy a Yo coger estoy piedra. cogiendo madera. Yo Yo vale, estoy Rubentón, aquí cogiendo madera. stone. Me he ¿Qué estoy cortado con haciendo una cobra. herramientas? Yo estoy consiguiendo comida. Y yo estoy haciendo Es más que la madera herramientas. tampoco es que sea muy importante. ¿Os parece si Hombre, hago importa. una torre de madera para Mejor localizarnos? que la Caspio con cobble o con tierra. Que la madera es La útil, torre tío. de madera, pues. Es para que todos sepamos dónde está un punto determinado y orientarnos. Madre mía, yo os aviso que me oriento fatal, ¿eh? Ay, pues no te preocupes. Yo conozco a alguien que se orienta de maravilla. Una Oye, pregunta. Roberto. Empieza por R. Tengo una pequeña Empieza por R y pregunta. acaba por Entón, ¿no? Exactamente. ¿Quién será? ¿Habéis pensado cómo nos vamos a orientar en el Nether? Haciendo Habrá torrecitas de que. cobble, tío. Yo siempre en el Nether, cuando voy sin F3, hago torrecitas de cobble y pongo una antorcha en la dirección que hay que ir para volver. Y voy de torre en torre. Qué buena idea. Nunca lo había pensado. La antorcha es como si fuese una flecha. En plan, hacia allí está el portal. Yo Yo creo debo que que vamos a vale, poder dormirnos. chicos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué He pasa? hecho una torre, he hecho una torre aquí de madera para que sepamos un punto donde poder encontrarnos. No sé si la veis. Sí, lo he Sí, visto. bueno, ¿y Vale. cómo piensas? Dime una duda, ¿cómo vas a bajar de ahí? La he hecho al lado de un lago de agua. Ah, vale. A ver cuándo cae mal. Vale. Y desde aquí veo una ravín.
Ah, sí, yo he visto una ravine y una entrada a una cueva épica. Haz cuando casi te matas. Habría sido muy épico eso, tío. Sería, venga, volvemos a empezar. Hombre, Hombre. soy mancuzo, pero lo he pensado antes, digo, ¿cómo lo hago? Pues Toma un lo hago al momento. lado de un charco. Te hago entrega de estas sagradas herramientas de piedra. Oh, qué épico. Toma. Mejorando herramientas. Vaya tela. Qué Gracias. tíos. No hay de qué. Oye, ¿sabéis lo que os digo? Estamos en muy buen sitio, porque tanto en sabana como en plains pueden aparecer aldeas. Manda manta. A ver, quiero asomar un momento el hocico por este acantilado. ¡Hostias! Tú ten cuidado. Yo soy propenso a las caídas, ¿eh? La lana como que no hace falta porque no vamos a dormir. A lo mejor la primera noche sí que nos conviene. Hay una Depende. Si nos vamos a meter bajo tierra, no dormimos. Y si vamos a seguir arriba, pues sí. Hombre, A mí me bajo faltan tierra. dos ovejas para todas las camas. Yo lo digo por el tema de Endermans. Ya, pero la primera noche no vamos a matar Endermans. Sea, acabo de ver una rabín que te La primera cagas. noche con sobrevivir es suficiente. Oh. Vaya, parecía que solo había Hostias. entrado en la cueva, pero no. Tengo que poner un poquito ¿Por el dónde brillo. estáis? Desierto. Yo he encontrado un desierto. Anda, un desierto mola. Voy Yo a estoy en la explorarlo porque zona. podría haber un templo o algo. Yo estoy en el Sí, spawn. pero. Que le tome, voy. Adiós, Vale, luz. yo estoy yendo Hasta hacia la luego. torre de madera con bastante comida. Yo estoy ahí. Vale, ¿ves que hay alguna cueva por ahí cerca? He visto una rabín. Una rabín. Ostras, Vale, yo también la veo, la veo. una rabina en el desierto, nene. Ah, no, no es una rabín lo que estoy viendo. ¡Hostia! Vale, cuidado. Cuidado aquí. ¡Hachazo! Estoy No sé llegando, ¿eh? dónde he dejado mi mesa de crafteo a todo esto. Seguro que Caspio la encuentra. Y te dice, ¿ya has dejado otra? Anda, mira, si alguien se ha dejado madera por aquí. Qué bien, qué majo. A ver, necesito unas herramientas. Aquí estoy. A ver, no sé si voy a tener piedra para hacerte todas, pero yo lo intento. Pico y espada, mínimo. Pues te hago pico y espada, pues antes tengo 8. Vale, pues pico y espada y vamos a buscar ya hierro. Espérate, que. Bueno, espera, ¿para qué quieres un hacha? Caspio ha llegado y ha colocado ahí, ¡zasca! Una mesa de crafteo. Aquí estoy pensando, ¿para qué estamos poniendo esto aquí si no tenemos para quemar? Yo qué sé, yo he visto que lo poníais y he pensado, alguien tendrá. De repente se me ha encendido el cerebro. Por eso nos estima, si quiere que haya que carbón. Ah, vale, pues los pongo Oye, aquí. ¿no habréis visto Abajo coge la así? mitad de cada uno. ¿No habréis Vale, visto así por un perfecto. casual en algún sitio lava, verdad? No, he visto No. agua, pero lava no. Porque ¿sabes lo bien que nos vendría para que los hornos fuesen ahí a tope sin carbón? Llevo 2 chuleticas. Tengo 8 de lana, por cierto. Espera un momento, esto hay que arreglarlo. Vale. Aquí hay una ravine bastante interesante. Vale, me vuelvo porque en este desierto es minúsculo y no hay nada. Aquí hay una Ah, vale. cueva. Joder, ¿por qué todas las cuevas que veo están vacías de contenido? Estoy en la ravine. ¡Y aquí hay Oh, lava! Caña de azúcar, la pillo, ¿no? Sí, píllala, píllala. Nos va a hacer falta. Bueno, hay un sitito de lava, Aquí un está el hierro. rinconcito. Voy a picar con cuidado, porque como edad de piedra. Como debajo no hay suelo, verás tú. Yo espero no A ver morir quién. por caída. A ver quién consigue antes el logro Monster Hunter. Yo puedo conseguirlo ya, hay un zombie ahí. Estoy consiguiendo hierro yo. Para hacernos unos Pues escudos. buenísimo. Oye, ¿jugamos con la lavadora puesta? No, tío, que raya un Pero, huevo. ¿qué? La narradora, no la conoces, ¿verdad? No, yo no conozco a ninguna narradora. No sé si por Te suerte o va por narrando todo desgracia. lo que haces. Te va Y lo que narrando hacen todo lo los que demás haces. también. ¿En Lo narra serio? todo. Sí. Te dice, Pero es narra Finn. un poco.
Narra un poco a su manera. Te dice, Sphinx Chicos, acaba de ¿dónde picar. Estáis? Me siento solo y perdido. Aquí hay calabazas, me llevo unas cuantas, ¿no? Sí, sí, llévate, porque eso para el EN... ¡Calabaza! Oye, ¿os habéis llevado toda la comida, cabrones? No. No, ahí en el horno. Ah, vale. Yo estoy cogiendo un poco de hierro que tenía aquí a tiro. De hecho, ya lo he cogido. Yo también, pero poco a poco tenía. Porque la Gavin no me ha terminado de convencer ahí sin armadura ni nada. Yo tengo 7, para hacer unos escudos ahí riquitos... No está mal. Yo me he encontrado con un montón de vacas, pero un montón. Y les estoy dando de huelle. Ah, pues sí, dale, porque para hacer libros de huella, nos van de a hacer falta. Oye, esa montaña es como muy épica, ¿vale? Sí, pero yo casi me iría hacia las plains. Haz una cosa, esto aquí... ¿En aquí pollo? ¿Dónde vas? ¿Ves hacia dónde voy? No estoy viendo hacia dónde vas porque estoy aquí empanado mirando los... ¡Una cueva! A ver, voy a hacer unas antorchas y a ver qué hay en la oscuridad de esta cueva. La verdad es que si ahora me dices, si ahora me preguntas hacia dónde te has ido, no tengo ni idea. Mira, me asomo, ¿eh? No, un momento, que estoy crafteando. Ahora sí que puedo. Ah, vale. Toma. Toma. ¿Qué tienes? ¿Vas a explorar? Ah, vale, que ya tienes uno. ¿Me cago en? Ya, bueno. Sí, yo ya me he hecho uno. Está haciéndose de noche, ¿eh? Deberíamos meternos en la cueva ya. Esa cueva que vas a visitar me pasa a mí que no te va a gustar. ¿Por qué? ¿Se ve carbón? ¡Oh, me cago en! Hostias, voy a recoger esto, ¿eh? Me llevo el campamento base. A ver, ¿tenemos todos para hacer una cama? Porque a lo mejor dormir sería una buena idea. Yo sí que tengo. Pues no dormimos. Pues no dormimos. Har. Vale, necesitamos una cueva, tío. Una cueva, ya. Rápido. Esta no es. Esta no es nuestra cueva. Yo todo lo que he visto son mierdicuevas que no tienen casi profundidad, ¿eh? Es que hay una, ahí está la continuación de Arrabín, pero no sé si será... Por allí no hay nada, ya he ido yo. ¿Por aquí no hay nada de nada? ¿Seguro? Sí, seguro. Ya he mirado un par de cuevas que había y nada de nada. Pues nada, tío, picamos para abajo. A ver qué hay por aquí. Aunque sea. Pues casi que sí, que yo es lo que voy a hacer, ¿eh? Aquí una cueva. Aquí una cueva. ¿Dónde? Con unos zombies. Hostia, ¿está una rabín? O me parece a mí. ¿Dónde estás? ¡Morte Hanta! A ver, pues la narradora dice no Monster Hunter. Estoy yendo, estoy volviendo. ¿Ves el a tu a ahí te veo a tu izquierda? Que me podría haber metido en aquella cueva, pero para la primera noche quizás mejor ir juntos. Eso de ir juntos, yo lo tengo difícil, chicos. Juntos como hermanos. ¿Qué? El católico. Ah, mira, Caspia se está vistiendo como un señor. Ah, me estoy fijando que tengo puesto el juego en inglés. No sé muy bien por qué motivo. Oye, ¿Caspio ya ha entrado aquí? I don't know. ¿Dónde? Hay cueva. Aquí, en la cueva, hay un montón de antorchas ya. Eso quiere decir que Caspio ha estado aquí gumeando. Y si voy a estar a la misma cueva que estoy yo, sí, es que estoy aquí abajo. ¡Ah, míralo! ¡Pero si está ahí! Está todo iluminado. Yo estoy pillando carbón aquí, como si hubiera mañana. Ya sabes, yo me he encerrado... Yo me he encerrado en una cueva... A lo avestruz. ¿Qué pasa? ¿Te has cruzado con gente? ¡Has enterrado la cabeza en el suelo! Sí, tío. ¿Hay que tener valor? ¿Te has cruzado con alguien que tenía cara de chungo? No, pero sentía como las flechas iban golpeando a mi espalda. Yo tengo escudos, por cierto. El señor de los escudos. Tengo escudos, vendo escudos. ¿Quién quiere un escudo? Vale, esta cueva tiene bastante buena pinta, ¿eh? No, me he metido yo. ¿Qué quiere que tenga? ¡Ay! ¿Qué hostia me acabo de dar?
Entonces, Caspio, sigues pensando que vas a ir al Nether. Yo sé que voy, ¿eh? Pues cuando vayas, en cuanto tengas el full hierro de cabeza, Bueno, para eso Caspio. necesito lava, ¿no? Ostras, Tito. Cuando te vayas al ¿Qué pasa? Nether, avísame que tengo que escribir unas palabras para decir en tu funeral. La Virgen Santa, me he encontrado un agujero que lo flipas. ¿Qué achievement es ese, tío? Hierrónico. Caspio, no sabía que eras hierrónico. ¿Qué es? ¿Un nuevo Nuevo. club o...? En vez de los gemeliers, los Hombre, hierrónicos. hombre, será porque como es ¡Hostia, es un Iron Man. spawner! De esqueletos, ¡A además. por él! ¡A por él! ¡Guau! Esto no Eso, uno de ayuda bastante, nosotros ¿eh? ahora se va a dedicar a hacer una trampa, ¿sabes? Porque eso son flechas infinitas para ir a por el dragón. Traspo, sí. ¡Qué experiencia! Y todo por Hoy el no, culo. gracias. Pues este es. Voy a ¡Ah, iluminarlo una aquí un poco. menta! ¡Ay, va! ¡Aquí otro Y una esqueleto! menta. ¡Cabrón! ¡No muráis, chicos! ¡Cabrón! ¡Que no me dispares, cabronazo! Ha dicho carbón, carbonazo. Exactamente. Carbonazo. Habéis oído mal todos. Ha dicho carbonazo. Eso no significa nada en sí, más allá de que tiene un pedazo de carbón por cabeza. Es un wither por eso. ¿Cómo me da ninja? Vale. Estaba aquí escondido en la esquinilla cual rata. Vale, voy a iluminarte. Sí, yo es que Ahora vivo aquí había abajo. iron. Por aquí hay más iron, ¿eh? Sí, hay un huevo Pues de aquí hay más hierro. iron. Vale, más iron. Voy a cogeros. Vale, he iluminado Oye, esta cuevecilla. para otro reto, ¿sabes cuál podríamos hacer? El de traerle un ¿Cuál? gast al Overworld. Está flip. O sea. Es un achievement que han añadido, traerte un gast al Overworld. Eso no es tan difícil tampoco. ¿Y qué hace? ¿Cómo ¿Que lo no? llamamos? ¿Cómo le llamamos al gas, tío? ¡Subentón! Hay que curarlo por un portal al Nether. Eso no es fácil. Pues se hace un portal gigantesco en el Nether y ya pasará. Ya pasará, dice. Te quedas ahí contando las historias de la mili y ya pasará. Oye, yo lo veo, ¿eh? ¿Tenéis puestos Uf. hornos por algún sitio? ¿Dónde estábamos? Yo no sé Yo dónde tengo estabais. uno hecho aquí. Y estoy por hacerme otro para terminar de cocinar la comida. Aquí hay una Bueno, voy a hacerme otro silla. horno. Aquí hay Que silla veo y que no tenéis puesto armadura. ninguno. Silla y armadura de caballo. Y una name tag. ¿Alguien quiere una name tag? Oye, ¿y si complicamos un poco más esto y vamos todos en caballo Allen? ¿Qué dices? Colgado. ¿Tú estás tonto, niño? ¿Tú estás tonto? ¿Tú te ¿Qué imaginas? dices? ¿Spawnear todos ahí en caballo? ¿Qué dices, Sí. hippie colgado? Yo me Venga, imagino cogido de que. todo el hierro que te he dejado. ¿Tú te imaginas Yo he cogido spawnear? el que había ahí en el suelo, sí. ¿Te imaginas Si me has spawnear dejado todos en algo por detrás caballo? mía, no lo sé. ¿Spawnear todos en caballo y morir de un golpe del dragón en caballo? No moriríamos. ¡Ja! Solo nos haría mucha pupa. Pero es que la pupa no la va a hacer con caballo y sin caballo. Espera, yo tengo una. Estaba yo pensando, la dimensión esa del End no tiene suelo, Caspio, ¿me no has tiene metido un fin. sustazo? He estado a punto. Menos mal que no estamos en ultra hardcore. Yo creo que se ha hecho ya de día, ¿eh? No. Todavía no. Oye, ¿qué va a ser esto? ¿Qué Todo el pasa? mundo se está vistiendo y yo sigo aquí en pelota picada. Yo solamente me he puesto un peto. Ay, Venga, el reino de los hornos. tengo flechas. ¿Por qué he Vamos, puesto estoy afuera, ¿eh? el carbón arriba en vez de abajo? Misterios de la ciencia. Buscando Enderman, buscando Enderman. Uf, tú te estás arriesgando un Hostia. poco buscando Enderman. Buscando Estoy la torre reventando de madera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos Sphinx y yo aquí y hacemos la trampa? Pero lo que no sé yo si el Vale, día. sí, va a ser muy importante. ¿Lo ¿Trampa hacemos? de qué? La hacemos por caída, tío, normal y corriente. Ah, no sé si quería hacer una trampa de atraerlos todos con agua hacia un lado y untarles el morro con espadas de madera. Ya, Rubentón, ¿qué No, hacen no, no. ellos? Mejor que Rubentón, caiga te directo doy. a un toque.
¿Qué Antes, dices? ¿qué hace afuera de día, de noche? Pues, ¿es que me has visto? Sí. ¿Te ¿Dónde ha estás? pillado? ¿Te ha pillado? O Mira, sea, ven, y... cáspiate, sígueme, sígueme. Hay una aldea allí. Pero esto no es mejor ir de día, que te pueden Es mejor matar. ir de día, ¿eh? Porque si hay algún aldeano que nos interese y lo matan, pues como que no. Amaneciendo, Vale. esquiva el esqueleto. Que me traquen a mí, que llevo alma. ¡Muerte a los Vale. aldeanos! Bueno, es casi de día, de hecho, ya. Pues vamos a empezar a Ya apañar aquí queremos la casa y trampa. así, ¿no? Yo estoy cogiendo aquí un poco más de ¡Uf! hierro. Ese está pasado cerca, ¿eh, Rubentón? Y ¡Ah! tan ¡Es de más! cerca. Ven aquí. Vale. ¡Sí, niño! Tenemos que quitar las paredes que lo envuelven de Coven y el suelo hay que bajarlo tres hacia abajo. Vale. ¿Sabes qué es lo malo? No sabemos en qué altura estamos. No podemos estar muy bajos. O sea, hay que quitar todos los bloques de pared, ¿no? Correcto. En serio, me he cargado un Enderman y no me ha dado nada. Vale, Rubentón, aquí tengo media armadura para ti, ¿eh? No te Ah, he vale. dado ni las gracias. Por cierto, si alguien quiere saber la seed de esto, es una seed muy especial, ¿vale? Se llama sub por Joder. sub 666, todo junto. Dividir. Anticristo. Es que se conoce que el diablo también hace sub por sub. Efectivamente. Hola, Leano, ¿qué tal? He venido a mangarte, no sé si te das cuenta, Leano. Dividero. ¿Tú qué me das? Protección contra Oye, el está fuego. todo bien iluminado a nuestro alrededor, ¿verdad? No va a aparecer un creeper No. mientras estamos picando el techo. No, no, está todo a oscuras para que spawnen. Anda que has Ah, tardado en módico. saquear la. Anda que has tardado en saquear la herrería. Hombre, No, pero si así Rubentón, ni he matado Rubentón, a la ese niño. herrería es el primer objetivo de todo minecraftiano cuando encuentra una aldea. ¡Eh! Vale, ¡Hostia! patatas. No sabía yo esto. ¿Han puesto para craftearte los bloques esos de Moss y Cobblestone? En formato Vale, ladrillo. Rubén, Sí. vámonos. Eso no lo De aquí sabía no yo. hacemos nada. Esto está gomeado ya a tope. Y los aldeanos no Ups. molan lo que pierden. Se me rompió el La pico. caída era de 23 bloques, ¿verdad? ¿O era de 22? Uf, siempre tengo dudas yo con eso. Ya, pero tenemos a Caspio. ¿Cómo, cómo? La La caída caída creo para que que queden a un 21. toque. 21. Pues sí. Para que no Vale. mueran, 21. Vale, pues No me 21. haga mucho. Veo por aquí un Pero momentito, casi que Templar. lo que ¿Qué tal, interesa es que Jacob? sí que sí mueran, ¿no? No, 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 necesitamos experiencia. ¡Ay! ¡Qué tontería! ¿Cómo voy a abrir el También. cofre Que así? queden a un toque y así pues los matamos en un momento. Necesitaremos que uno de nosotros se quede arriba, pero como somos cuatro. Vale, volvemos, Vale. Roberto. Sí, vale. Tú sabes volver porque yo no. Sí. Y casi ya de noche aquí, ninja. Pues yo acababa de salir de la cueva y estaba ahí matando unas vacas. Unas vaques. Ah, hablando de vacas. Vamos a matarla toda a la vuelta. Pues vete. Madre mía, pero qué sanguinarios que sois. Y me da Sí, mucho asco lo la estaba pobre. pensando, lo estaba pensando. O sea, no contentos con al ir a haber matado a todas, cuando os vais a matar a sus descendientes. Es que. Con la hacha de un crítico mueren, ¿eh? Se os ¿Así? debería caer la cara de Sí. vergüenza. Con la de piedra, con la de madera se quedan a un medio corazón muy rico. ¿Me ves, Rubentón? Ya se me. No. Buah, esto lo completamos rapidísimo. Hostia, cuidado con la antorcha esa que has quitado, ¿eh? Vale, Está sí, la bien. acabo de volver a poner. Hay que bajar otro piso más, ¿no? Vale, ¿nos Sí, vamos porque ya? cuando pongamos el Vamos agua a por los dos. se darían con el spawner. Vale, perfecto. Okidoki. No soy real, hijo. Desierto. Nos acercamos en un momento ya que de día, a ver si por un casual. ¿O has estado ya? Si es el de antes, ha dicho Rubentón que era muy pequeño. En el desierto ya no hay nada. En ese no hay nada. Pues ¿Cómo? vámonos para donde están ¿Cómo que estos. no hay nada? Algo sí La que luna, habrá. el El spawner, no sé espio. qué se ¿Has puesto hace. alguna cosa para saber dónde estábamos? Arena tica, Yo sé mira. dónde estáis. Bueno. Pollos, pollos, pollos. Ya, pero que tenemos, déjalo, si tenemos un spawn de Ah, es esqueletos. verdad. Es verdad, si se ve desde aquí la torre de marfil. Deja esto bien Vale. iluminado.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por dónde hacemos la caída? A Cualquiera de ver. los lados nos vale. Por este no. Macho, No, por ese ¿te no. cuenta? ¿Te di cuenta de la suerte que hemos tenido Por este mismo. con Spawner? Es que realmente podemos ver por dónde quedamos, porque luego cuando caigan A sí ver, aquí que mismo, tío. Aquí mismo, te. aquí mismo. Hay que ir contando, ¿eh? Sí. ¿Quieres hablar ¿Y con él? dónde, y dónde, dónde se han encontrado estos el spawner? En la cueva. Yo he venido por aquí. Me he metido antes, pero no sé. Creo que era por aquí. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Tienes madera? Sí. Pásame un poco y voy poniendo escalera para poder subir y bajar. No tengo mucha, tampoco te pienses. Yo tengo algo Lo que también. estáis arriba, traed madera a puertas. Espera, os doy la que tengo. Voy a Hola. por más. De hecho, si es de Toma. día, aprovechad y buscad aldeas. Que hay unas plains aquí al lado. He Pues tirado madera ahí, ¿eh? si venimos de esa aldea, Vale. ¿de dónde crees que venimos? Ya, pero que podría haber más. No está limitado a una. Pero ¿para qué quieren más? ¿Cómo que para qué quieren más? Ahí puede haber diamante, ahí puede haber cosas. ¿Diamante? ¿Tenéis ¿Quiere que quieren? algún ¿Quiere cofre o algo donde demasiado? dejar mierdas? Espera, cuidado. Deja pasar. Rubentón, ¿qué te falta? ¿Pieses? ¿Botas? ¿Boticas? ¿Pieses? Pantalón y botas y escudo. Y un escudete, ¿no? Vale. Esto para poder subir y bajar momentáneamente. ¿Cuánto llevas de bajada? Creo que este es el 9. Bueno, de todas formas, si no recuerdo mal, he hecho 23 escaleras, así que cuando me queden dos hemos llegado. Que escucha, tengo patatas. Pues hacemos cultivo y Ah, con luego pues pasamos al campo. si queréis Podríamos comer. montar un cultivito aquí al lado, que tendremos polvo de hueso. Pero aquí abajo. Sí, aquí abajo mismo. Aquí vamos a pasar mucho tiempo, ¿no ves que está el spawner? Bueno, te doy estos 5 de Iron. ¿Cuánto tienes tú de? Ahí hay más. Y chuletas. Bueno, chuletas tampoco creo que haya No, mucho. comida tengo yo un Bueno, montón. pues cuando activemos el spawner. En cuanto ¿Pero qué nos activemos el quedamos? spawner, va a ¿Abajo haber de un molino? comida de gratis. Que digo que hacemos los cultivos abajo. Se muere, ya que van a estar los Vale. huesos ahí. Es que arriba va a tener que haber alguien igualmente, ¿eh? Ya, pero nos podemos quedar aquí uno a defecar y los demás. Ah, yo Hola. lo Pues me decía, voy a porque así por. el de arriba, mientras tanto, hace el granjero y está ocupado. No está ya aburrido. Rubentón, ¿dónde estás? Aquí, estoy aquí. Pero has cogido ya el hierro para hacerte el armor. O sea, para Hay hacerte el redstone ahí armor. abajo. La Sí. he visto. Tengo 5 lingotes, pero me faltan más. Vale, Vale. pues sigue. Ahora ya sí. Vale, ya queda poco, ¿eh? Sí, queda poquito. Vale, voy a por 10. Creo que estos son 21 ya donde estoy yo. Como un estadio y medio o algo así. No puede ser 21. A ¿Ah, ver, no? voy a contar, ¿eh? Una, dos. Ahí está ya. A ver, una, dos. Uf, qué difícil va a ser contar esto. Una, dos, Pero no tenía tres, 23 cuatro, escaleras. cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. No tengo ni idea. Me falta por poner una escalera, creo. Pero bueno, bajar un nivel o no es un momento, ¿no? No, porque si encendemos la trampa, volverla a apagar va a ser complicado. Pero si se pica ¿Cómo? desde fuera para bajar un nivel. Otra vez, ¿verdad? A ver, aquí es donde van a caer. La bajada la tenemos que hacer por algún sitio anexo. Madre mía, cuánto carbón hay aquí. Yo me lo llevo todo. Que esto es experiencia de gratis, loco. A ver. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? 29. Madre mía. Me ha dado un minutillo. Soy un mago de los tiempos. Acabo de decir que llevamos 28 minutos. Sí, pues, es que yo estaba contando Sí, y. estábamos aquí muy ocupados haciendo la bajada. Y que yo creo que ya sí nos habremos equivocado con la bajada, tío. Sí, porque me pasa a mí que Creo a que es un de 20 momento. ahora. Creo que es de 20 ahora. Pero
no me hagas demasiado caso. Que de todas formas te digo, van a caer con agua, así que el saltito ese lo van a dar. A ver, que yo vea. Oye, ¿tenemos otro agua abajo? Caspio, hemos llegado al tiempo. ¡Despide! Pues nada, pues hemos llegado al tiempo que hemos llegado. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Yo creo que ha estado bastante bien por ese spawner que ha encontrado el fin. Y no va a chetar mucho, así que nada. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!